a la que se va a aparecer es a las 7:38. Muy buenos días, voy a dar inicio al acto de resultados de evaluación de ofertas técnicas y apertura de ofertas económicas del concurso público internacional número APP 009-00959-376-2017 relativo a la prestación de servicios para la conservación del tramo carretero Matehuala-Saltillo en términos de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se informa a los concursantes que los actos del presente concurso se apegan al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, así como sus modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero, el cual podrá ser consultado en la página de la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se les comunica que este evento está siendo videograbado conforme al protocolo de actuación señalado en el oficio 09-100-0100-2017 del 1 de marzo de 2017, tratándose de las principales modificaciones publicadas recientemente, cuyos detalles podrá consultar en la dirección electrónica del Diario Oficial de la Federación. Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Que tienen derecho a presentar queja o denuncia ante el órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos. Que la presente acta se elabora conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Fecha, lugar y hora del acto. En la Ciudad de México, siendo las 10 horas del día 7 de julio de 2017, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción 1, 38, 41, 43, segundo párrafo, 41, 51, 52 y demás aplicables de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, 1, 5 y 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 1, 57, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 81 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y 1, 2, fracción décimo quinta y 20, fracción séptima del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de conformidad con la convocatoria número 003, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Acorde a lo establecido en los numerales 2.5 y 2.6 de las bases generales de concurso, se reunieron en la sala de usos múltiples de la Dirección General de Conservación de Carreteras, cita en Avenida Insurgente Sur 1089, piso 13, ala poniente, Colonia Nochebuena, las personas físicas y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México, los servidores públicos autorizados para intervenir en el presente acto, el presente acto de resultados de evaluación y apertura de propuestas económicas, así como los concursantes, que de conformidad con el numeral 2.1 de las bases generales de concurso, previamente a este acto obtuvieron su registro como concursantes, quienes se registran en el orden indicado en el documento que se anexa y cuya representación y firmas figuran en la presente acta. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto. Preside el acto su servidor ingeniero Constantino Cabrera Cantero, subdirector de contrataciones y programas emergentes, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la participación del ingeniero José Manuel Ocio Méndez, en su calidad de director de planeación y evaluación de la Dirección General de Conservación de Carreteras. Conforme al indicado en el numeral 2.8.1 de las bases generales de concurso, en cumplimiento al artículo 52 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y de conformidad con los resultados de evaluación establecidos en el dictamen de evaluación de las ofertas técnicas y la documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica del concurso público internacional que nos ocupa, el cual se anexa a la presente y se tiene por reproducido como si a la letra se insertase, se procede a informar a los presentes los resultados de evaluación de las ofertas técnicas presentadas, los cuales son los siguientes.
Consorcio GCL SAPI DSB, PIN L SADCB, Concretos Asfálticos Tecamac SADCB y Grupo de Ingeniería y Comercial CERSA SADCB, en la documentación distinta cumple. La propuesta técnica no es solvente y el resultado de evaluación es no solvente. Omega Construcciones Industriales SADCB, en la documentación distinta cumple. En la propuesta técnica no es solvente y el resultado de evaluación es no solvente. Consorcio Constructora Macro SADCB, Servicios de Mexicanos de Ingeniería Civil SADCB y Magnamac SADCB, en la documentación distinta cumple. En la propuesta técnica es no solvente y el resultado de evaluación es no solvente. Consorcio Serviré SADCB, Grupo Fervic SADCB, Construobras de la Garza SADCB, Construcciones y Carreteras SADCB y Constructora Tego SADCB, en la documentación distinta cumple. En la evaluación técnica obtiene una puntuación de 57.3 puntos y el resultado de evaluación es solvente. Consorcio Construcciones Urales SADCB, Cointer Concesiones de México SADCB, Infineo SADCB, Compañía Constructora Más SADCB y CAPSA Infraestructura de Desarrollo SADCB y GC Grupo Cimarrón SADCB, en la documentación distinta es desechada. En la propuesta técnica no es solvente y el resultado de la evaluación es no solvente. Consorcio Coconal SAPI DSB y Operadora de Autopistas SADCB, en la documentación distinta es desechada. En la evaluación técnica es no solvente y el resultado de la evaluación es no solvente. Consorcio La Peninsular Compañía Constructora SADCB, Operadora y Administración Técnica SADCB y Constructora y Pavimentadora Vice SADCB, en la documentación distinta cumple. En la evaluación técnica obtiene una puntuación de 46.3 puntos y el resultado de evaluación es solvente. Consorcio Construcciones Rubau S.A., Grupo Barcus SADCB, Supra Construcciones SADCB y Edificaciones El Salto SADCB, en la documentación distinta cumple. En la evaluación técnica obtiene una puntuación de 53.8 puntos y en los resultados de evaluación es solvente. Consorcio Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura SADCB, Promotora y Desarrolladora Mexicana SADCB, Desarrollo de Terracerías SADCB y API Movilidad SA, en la documentación distinta cumple. En el resultado de la evaluación técnica obtiene una puntuación de 51.2 puntos y el resultado de la evaluación es solvente. Los resultados que le dimos lectura se desprenden del dictamen, como lo mencionamos, del cual se tiene por insertado a la misma, y me permito leer las causales de desechamiento de cada uno de los participantes o los resultados de evaluación. Análisis de documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica. Numeral 4.1, GCP, SAPI DSB, PIN LSADCB, Concretos Asfálticos Tecamac SADCB y Grupo de Ingeniería y Comercial CERSA SADCB. En la documentación, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación legal, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios
identificados con la nomenclatura DL01 al DL14, debidamente integrados. En virtud de lo anterior, se concluye que la proposición, que la concursante en su sentido legal es viable, por cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento y las bases. Documentación técnica distinta a la oferta técnica. Con base en los numerales 2.7, 2.8 y 2.8.1, inciso A de las bases y el apartado 2, sección 2.3 de la documentación técnica distinta a la oferta técnica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación técnica distinta a la oferta técnica, toda vez que ofrece y exhibe los formatos obligatorios debidamente integrados. De la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases y el apartado 2, sección 2.4 de la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica de la misma, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, toda vez que ofrece y exhibe los formatos obligatorios, identificados con la nomenclatura del DE01 al DE05, debidamente integrados. Numeral 4.2. Omega Construcciones Industriales SADCB. En la documentación legal, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases, se advierte que la concursante... Te faltó este párrafo. Sí, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación legal, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios debidamente integrados. De la documentación técnica distinta a la oferta técnica, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases y el apartado 2, sección 2.3 de la documentación técnica, distinta a la oferta técnica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación técnica distinta a la oferta técnica, toda vez que ofrece y exhibe el formato obligatorio debidamente integrado. Documentación económica y financiera distinta a la oferta económica. Con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases y el apartado 2, sección 2.4 de la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, toda vez que ofrece y exhibe los formatos obligatorios debidamente integrados. Numeral 4.3. Constructora Macro SADCB, Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil SADCB y Magnamac SADCB. En la documentación legal, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación legal, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios debidamente integrados. En la documentación técnica distinta a la oferta técnica, con base en los numerales 2.7, 2.8 y 2.8.1, inciso A de las bases y el apartado 2, sección 2.3 de la documentación técnica distinta a la oferta técnica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación técnica distinta a la oferta técnica, toda vez que ofrece y exhibe el formato obligatorio identificado con la nomenclatura DT01 debidamente integrado. De la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, con base en los numerales 2.7, 2.8 y 2.8.1, inciso A de las bases, y el apartado 2, sección 2.4, de documentación económica y financiera distinta a la oferta económica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios debidamente integrados. Numeral 4.5. Numeral 4.4.
Serviré SADCB, Grupo Fervic SADCB y Construobras de la Garza SADCB, Construcciones y Carreteras SADCB y Constructora Tego SADCB. De la documentación legal, con base en los numerales 2.7, 2.8 y 2.8.1, inciso A de las bases, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación legal, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios debidamente integrados. De la documentación técnica distinta a la oferta técnica, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases, y el apartado 2, sección 2.3 de la documentación distinta a la oferta técnica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación técnica distinta a la oferta técnica, toda vez que ofrece y exhibe el formato obligatorio debidamente integrado. De la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, con base en los numerales 2.7, 2.8 y 2.8.1, inciso A de las bases y al apartado 2, sección 2.4, de documentación económica y financiera distinta a la oferta económica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios debidamente integrados. Numeral 4.5, Construcciones Urales SADCB, Compañía Constructora Más SADCB, Cointerconcesiones México SADCB y CAPSA Infraestructura de Desarrollo SADCB, Infineo SADCB y GC Grupo Cimarrón SADCB. En la documentación legal, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases, se advierte que la concursante no cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación legal. A continuación se indicarán los fundamentos y motivos por los cuales la proposición de Construcciones Urales SADCB, Compañía Constructora Más SADCB, Cointerconcesiones México SADCB y CAPSA Infraestructura de Desarrollo SADCB, Infineo SADCB y GC Grupo Cimarrón SADCB incumplió con lo establecido en las bases y por lo tanto debe ser desechada. Los artículos aplicables al caso son el artículo 52, 54, 55 y 57, fracción 1 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. En el caso concreto, la proposición de Construcciones Urales SADCB y Compañía Constructora Más SADCB, Cointer Concesiones México SADCB y CAPSA Infraestructura de Desarrollo SADCB, Infineo SADCB y GC Grupo Cimarrón SADCB, no cumple con los requisitos establecidos en las bases, toda vez que las sociedades Infineo SADCB, Compañía Constructora Más SADCB y Cointer Concesiones México SADCB presentaron copia de la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el Servicio de Administración Tributaria en sentido negativo, debido a que tales constancias se advierte que tales empresas tienen inconsistencias con sus obligaciones fiscales. En relación con lo anterior, cabe traer a perspectiva lo establecido en el numeral 4.1, documentación legal de las bases, en lo siguiente. Declaración bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación para interesados nacionales o extranjeros contribuyentes en México y deberán acompañar copia de las constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el Servicio de Administración Tributaria. Al respecto, se debe señalar que las personas físicas y morales que participan en los procedimientos de contratación, como la licitación que nos ocupa, no solamente deben presentar su constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, sino precisamente de tal documento se debe desprender que tales personas están en cumplimiento, opinión en sentido positivo, de sus obligaciones tributarias. El artículo 32D del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente.
Artículo 32D. La Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los participantes que, inciso 1, tengan a su cargo créditos fiscales firmes, tengan a su cargo créditos fiscales determinados firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de sus formas permitidas en este código. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Habiéndose vencido el plazo para presentar alguna de las declaraciones previstas o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, esta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también aplica a la falta de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31A del Código y 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Así tenemos que las constancias presentadas por Infineo SADCB, Compañía Constructora Más SADCB y Cointer Concesiones México SADCB, se advierte que existen inconsistencias en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que la convocante legalmente está impedida para contratar al consorcio que integra conforme a lo dispuesto en la disposición citada del Código Fiscal de la Federación. En virtud de lo anterior, se concluye que la proposición de la concursante en su sentido legal no es viable por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento, las bases y por lo tanto debe ser desechada. De la documentación técnica distinta a la oferta técnica con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1 inciso A de las bases y el apartado 2, sección 2.3 de la documentación técnica distinta a la oferta técnica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación técnica distinta a la oferta técnica, toda vez que ofrece y exhibe el formato obligatorio debidamente integrado. De la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1 inciso A de las bases y el apartado 2, sección 2.4, de documentación económica y financiera distinta a la oferta económica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios debidamente integrados. Numeral 4.6, Coconal SAPI DSB y Operadora de Autopistas SADCB. De la documentación legal, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación legal, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios, identificados con la nomenclatura del DL01 al DL14 debidamente integrados. De la documentación técnica distinta a la oferta técnica, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases y el apartado 2, sección 2.3 de documentación técnica distinta a la oferta técnica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación debidamente integrados. De la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases, y el apartado 2, sección 2.4 de documentación económica y financiera distinta a la oferta económica de las mismas, se advierte que la concursante no cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica. A continuación se indican el fundamento y motivos por los cuales la proposición de Coconal SAPI DSB y Operadora de Autopistas SADCB incumplió con lo establecido en las bases y por lo tanto debe ser desechadas. Son aplicables al caso los artículos 52, 54, 55 y 57 fracción 1 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. En el caso concreto, la proposición de Coconal SAPI DSB y Operadora de Autopistas SADCB no cumple con los requisitos establecidos en las bases toda vez que la sociedad Coconal SADCB
la sociedad Coconal SAPI DCB y operadora de autopistas SADCB no presentaron los flujos de efectivos para el ejercicio fiscal del 2016 de conformidad con lo establecido en el apartado 2, numeral 2.4.4 de las bases del concurso. Bajo este orden de ideas, la concursante estaba obligada a presentar los flujos de efectivo para el ejercicio fiscal de 2016, de conformidad con lo establecido en el apartado 2, numeral 2.4.4, situación financiera del concursante, de las bases, mientras que la sociedad Coconal SAPI DCB y operadora de autopistas SADCB no presentaron dicha información. Cabe señalar que los incumplimientos a los requisitos de los documentos actualizan lo señalado en el numeral 2.8.1, inciso I, de las bases, que señala: de la documentación distinta a la oferta técnica y oferta económica se revisará que cada documento contenga toda la información solicitada, ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desechar las proposiciones. En virtud de lo anterior, se concluye que la proposición de la concursante, en su sentido económico y financiero distinto a la oferta económica, no es viable por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento y bases, y por lo tanto debe ser desechada. Numeral 4.7, la Peninsular Compañía Constructora SADCB, Constructora y Pavimentadora Vice SADCB y Operadora y Administración Técnica SADCB, de la documentación legal, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación legal, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios debidamente integrados. De la documentación técnica distinta a la oferta técnica, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases y el apartado 2, sección 2.3 de documentación técnica distinta a la oferta técnica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación técnica distinta a la oferta técnica, toda vez que ofrece y exhibe el formato obligatorio debidamente integrado. De la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases y el apartado 2, sección 2.4 de la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios y debidamente integrados. Numeral 4.8, Construcciones Urales SADCB, Supraconstrucciones SADCB, Grupo Barcus SADCB y Edificaciones del Salto SADCB. De la documentación legal, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación legal, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios debidamente integrados. De la documentación técnica distinta a la oferta técnica, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases y el apartado 2, sección 2.3, de la documentación técnica distinta a la oferta técnica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación técnica distinta a la oferta técnica, toda vez que ofrece y exhibe el formato obligatorio debidamente integrado. De la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases y el apartado 2, sección 2.4 de la documentación económica y financiera, distinta a la oferta económica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios debidamente integrados. Numeral 4.9. Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura SADCB, Promotora y Desarrolladora Mexicana SADCB, Desarrollo de Terracerías SADCB y API Movilidad SA. De la documentación legal,
con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación legal, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios, debidamente integrados, de la documentación técnica distinta a la oferta técnica, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso A de las bases, y el apartado 2, sección 2.3 de la documentación técnica distinta a la oferta técnica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación técnica distinta a la oferta técnica, toda vez que ofrece y exhibe el formato obligatorio debidamente integrado. De la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, con base en los numerales 2.7, 2.8 y 2.8.1, inciso A de las bases, y el apartado 2, sección 2.4 de la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la documentación económica y financiera distinta a la oferta económica, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios previamente determinados y libres, debidamente integrados. Numeral 5. Análisis de la documentación técnica. Las proposiciones de los concursantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en las bases en cuanto a la información y documentación correspondiente a la oferta técnica, por lo que la documentación correspondiente a la oferta técnica en el anexo A se analiza y determina tal cumplimiento de cada una de las empresas participantes en el presente concurso. En este apartado, es importante señalar que las ofertas técnicas de los consorcios integrados por Construcciones 1, Construcciones Urales SADCB, Compañía Constructora Más SADCB, con Interconcesiones México SADCB y CAPSA Infraestructura de Servicios de Desarrollo SADCB, Infineo SADCB y GC Grupo Cimarrón SADCB, y 2, Coconal SAPI DCB y Operadora de Autopistas SADCB, no son evaluadas ni analizadas en virtud del resultado que obtuvieron en la evaluación de la documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica. Esto de conformidad con el numeral 2.8.1 del inciso B de las bases, que señala que la convocante solo realizará un análisis detallado de las ofertas técnicas que hayan cumplido con todos los requisitos de la documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica. Una vez realizado el análisis y revisión de las proposiciones conforme a lo establecido en los artículos 52, 55 y 57 de la ley, 81, 82 y 86, fracción 1, 2 y 3 del reglamento, así como de las bases 2, numeral 2.7, 2.8 y 2.8.1, inciso B, y fracción 5, apartado 3, en relación con el apartado 5 de las bases, en el presente apartado, esta convocante establece y describe el análisis de las mismas por cada uno de los concursantes, indicando las conclusiones sobre la revisión de las propuestas en cuanto a la oferta técnica con base a lo siguiente. Numeral 5.1. GCP SAPI DCB, PIN L SADCB, Concretos Asfálticos Tecamac SADCB, y Grupo de Ingeniería y Comercial CERSA SADCB, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso B de las bases, y el apartado 3, apartado de aspectos técnicos de las mismas, se advierte que la concursante no cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la oferta técnica. A continuación, se indicarán los fundamentos y motivos por los cuales la proposición GCP SAPI DCB, PIN L SADCB, Concretos Asfálticos Tecamac SADCB y Grupo de Ingeniería y Comercial CERSA SADCB incumplió con lo establecido en las bases y por lo tanto debe ser desechada. Los artículos aplicables al caso son el artículo 52, 54, 55 y 57, fracción 1 de la ley de asociaciones público-privadas. En el caso en concreto, la proposición de GCP SAPI DCB, PIN L SADCB, Concretos Asfálticos Tecamac SADCB
y Grupo de Ingeniería y Comercial CERSA SADCB no cumplen con los requisitos establecidos en las bases, toda vez que no presentaron el equipo mínimo requerido de conformidad con lo establecido en el apartado 3, numeral 3.7 de las bases de concurso. Bajo este orden de ideas, la concursante estaba obligada a presentar la planta de asfaltos de capacidad de 200 metros cúbicos por hora y el equipo pintarrayas de conformidad con lo establecido en el apartado 3, numeral 3.7, oferta técnica de las bases, mientras que el concursante no presenta dicha información. Proponen subcontratar a terceros actividades no permitidas de conformidad con lo establecido en el numeral 3.2 y el apartado 3, numeral 3.3.6, relación de subcontratistas de las bases, que establece. El concursante ganador, a través de la sociedad de propósito específico, podrá realizar la prestación de los trabajos mediante subcontratación a las personas o sociedades que sean accionistas de la misma, miembros del consorcio cuya experiencia es objeto de evaluación en el presente concurso. Se podrá subcontratar a terceros la realización de las siguientes actividades: proyecto y estudios que deba realizar el desarrollador, mediciones especializadas de indicadores que así lo requieran, inspecciones de puentes, trabajos especializados. Trabajos especializados, construcción de cimentaciones profundas, disposición final de residuos, instrumentación, tratamientos de geotécnicos para estabilización de taludes y laboratorio de control de calidad. El concursante deberá presentar con un separador identificado como OT06 las siguientes documentación relativos a las actividades que subcontratará en términos de las bases generales del concurso y este apartado de aspectos técnicos. Bajo este orden de ideas, la concursante exhibió en su formato OT06 la relación de subcontratistas con las siguientes especialidades: nombre de empresa, mantenimiento y conservación de vialidades SADCB, especialidad mantenimiento integral de carreteras, conservación rutinaria y obras de drenaje, conservación integral de puentes vehiculares y peatonales, conservación periódica de pavimentos rígidos y flexibles, mediciones especiales y gestión de trabajos y vigilancia auxiliar vial. La empresa ESM Mantenimiento Integral SADCB, especialidad mantenimiento integral de carreteras, conservación rutinaria de obras de drenaje, conservación integral de puentes vehiculares y peatonales, conservación periódica de pavimentos rígidos y flexibles. Lo anterior, incumpliendo la limitación establecida en las bases respecto a la subcontratación de terceros, la realización de las siguientes actividades: conservación rutinaria y obras de drenaje, conservación integral de puentes vehiculares y peatonales, conservación periódica de pavimentos rígidos y flexibles, gestión de los trabajos, vigilancia y auxilio vial, los cuales solo podrán ser ejecutados por el concursante ganador a través de la sociedad de propósito específico mediante la subcontratación a las personas o sociedades que sean accionistas de la misma, es decir, los miembros del consorcio cuya experiencia es objeto de evaluación en el presente concurso, circunstancia que no ocurre con mantenimiento y conservación de vialidades SADCB ni con SM Mantenimiento Integral SADCB. Cabe señalar que los incumplimientos de los requisitos de los documentos actualizan lo señalado en el numeral 2.7, causa de desechamiento de proposición, incisos 1 y 4 de las bases, la convocante podrá desechar la proposición. En virtud de lo anterior, se concluye que la proposición GCP-SAPI-SADCB, PIN-L-SADCB, Concretos Asfálticos Tecamac-SADCB y Grupo de Ingeniería y Comercial CERSA-SADCB, en su sentido técnico, no es solvente por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento y bases, y por lo tanto debe ser desechada.
Omega Construcciones Industriales SADCB, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso B de las bases y el apartado 3, apartado de aspectos técnicos de las mismas, se advierte que la concursante no cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la oferta técnica. A continuación se indican los fundamentos y motivos por los cuales la proposición de Omega Construcciones Industriales incumplió con los requisitos en las bases y por lo tanto debe ser desechada. Son aplicables al caso los artículos 52, 54, 55 y 57, fracción 1 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. En el caso en concreto, la proposición de Omega Construcciones Industriales SADCB no cumple con los requisitos establecidos en las bases, toda vez que el formato OT09 no se encuentra debidamente llenado de acuerdo con lo establecido en la cláusula 7.2.3 del apartado 7, modelo de contrato de las bases de concurso. Bajo este orden de ideas, la proposición de Omega Construcciones Industriales SADCB no cumple con los requisitos establecidos en las bases, toda vez que de acuerdo con lo establecido en el formato OT9, con la cláusula 7.2.3 del apartado 7 de las bases, la concursante deberá obtener el certificado de terminación de la rehabilitación inicial del segmento de por lo menos 4 segmentos en un plazo de 18 meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato, es decir, a enero 2019, mientras que la concursante únicamente contempla la terminación de 3 segmentos a enero 2019 y del cuarto segmento en febrero de 2019, en contradicción con los apartados de las bases antes mencionadas. En virtud de lo anterior, se concluye que la proposición de Omega Construcciones Industriales SADCB, en su sentido técnico, no es solvente por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento, las bases, y por lo tanto debe ser desechada. Numeral 5.3. Constructora Macro SADCB, Servicios Mexicanos de Ingeniería SADCB y Magnamac SADCB. Con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso B de las bases y el apartado 3, apartado de aspectos técnicos de las mismas, se advierte que la concursante no cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la oferta técnica. A continuación se identifican los fundamentos y los motivos por los cuales la proposición de Constructora Macro SADCB, Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil SADCB y Magnamac SADCB incumplió con lo establecido en las bases y por lo tanto debe ser desechada. Aplican para el caso los artículos 52, 54, 55 y 57, fracción 1 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. En el caso en concreto, la proposición de Constructora Macro SADCB, Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil SADCB y Magnamac SADCB no cumple con los requisitos establecidos en las bases, toda vez que el formato OT09 no se encuentra debidamente lleno de acuerdo con lo establecido en la cláusula 7.3.2 del apartado 7 de las bases de concurso. Bajo este orden de ideas, la proposición de Constructora Macro SADCB, Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil SADCB y Magnamac SADCB no cumple con los requisitos establecidos en las bases, toda vez que de acuerdo con lo establecido en el formato OT09 y con la cláusula 7.2.3 del apartado 7, modelo de contrato de las bases, la concursante deberá obtener el certificado de terminación de la rehabilitación inicial del segmento de por lo menos 4 segmentos en un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de inicio del contrato, es decir, a enero 2019, mientras que la concursante únicamente contempla la terminación de un segmento a enero 2019, en contradicción con los apartados de las bases antes mencionadas. En virtud de lo anterior, se concluye que la proposición de Constructora Macro SADCB, Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil SADCB y Magnamac SADCB, en su sentido técnico, no es solvente por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento y bases, y por lo tanto debe ser desechada. Numeral 5.4. Serviré SADCB, Grupo Fervic SADCB, Construobras de la Garza SADCB, Construcciones y Carreteras SADCB y Constructora Tego SADCB, con base en los numerales 2.7, 2.8.1, 2.8 y 2.8.1, inciso B,
de las bases, y el apartado 3, apartado de aspectos técnicos de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la oferta técnica, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos debidamente integrados. Con base en el numeral 2.8.1, inciso B de las bases, y el apartado 5 de criterios de evaluación y asignación de puntos, se advierte que la concursante ha obtenido una valoración de 57.3 puntos en su oferta técnica, superior a los 45 puntos establecidos como mínimo en el numeral 2.8.1, inciso B, de las bases del concurso. En virtud de lo anterior, se concluye que la proposición de Serviré SADCB, Grupo Fervic SADCB, Construobras de la Garza SADCB, Construcciones y Carreteras SADCB y Constructora Tego SADCB, en su sentido técnico, es solvente por cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento y las bases. Numeral 5.5. La Peninsular Compañía Constructora SADCB, Constructora y Pavimentadora Vice SADCB y Operadora y Administración Técnica SADCB, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso B de las bases y el apartado 3, apartado de aspectos técnicos de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la oferta técnica, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos y debidamente integrados. Con base en el numeral 2.8.1, inciso B de las bases, y el apartado 5, criterios de evaluación y asignación de puntos, se advierte que la concursante ha obtenido una valoración de 46.3 puntos en su oferta técnica, superior a los 45 puntos establecidos como mínimo en el numeral 2.8.1, inciso B de las bases de concurso. En virtud de lo anterior, se concluye que la proposición de la Peninsular Compañía Constructora SADCB, Constructora y Pavimentadora Vice SADCB y Operadora y Administración Técnica SADCB, en su sentido técnico, es solvente por cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento y las bases. Numeral 5.6, Construcciones Rubau S.A., Supra Construcciones SADCB, Grupo Barcus SADCB y Edificaciones El Salto SADCB, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso B de las bases y el apartado 3, apartado de aspectos técnicos de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la oferta técnica, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios y debidamente integrados. Con base en los numerales 2.8.1, inciso B de las bases y el apartado 5 de criterios de evaluación y asignación de puntos, se advierte que la concursante ha obtenido una valoración de 53.8 puntos en su oferta técnica, superior a los 45 puntos establecidos como mínimo en el numeral 2.8.1, inciso B de las bases. En virtud de lo anterior, se concluye que la proposición de Construcciones Rubau SADCB, Supra Construcciones SADCB, Grupo Barcus SADCB y Edificaciones El Salto SADCB, en su sentido técnico, es solvente por cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento y las bases. Numeral 5.7. Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura SADCB, Promotora y Desarrolladora Mexicana SADCB, Desarrollo de Terracerías SADCB y API Movilidad SADCB, con base en los numerales 2.7, 2.8, 2.8.1, inciso B de las bases y el apartado 3, apartado de aspectos técnicos de las mismas, se advierte que la concursante cumple con todos los requisitos de información y documentación en relación con la oferta técnica, toda vez que ofrece y exhibe todos los formatos obligatorios debidamente integrados. Con base en el numeral 2.8.1, inciso B de las bases y el apartado 5, criterios de evaluación y asignación de puntos, se advierte que la concursante ha obtenido una valoración de 51.2 puntos en su oferta técnica, superior a los 45 puntos establecidos como mínimo en el numeral 2.8.1, inciso B, de las bases. En virtud de lo anterior, se concluye que la proposición
de Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura SADCB, Promotora y Desarrolladora Mexicana SADCB, Desarrollo de Terracerías SADCB y API Movilidad SADCB, en su sentido técnico es solvente por cumplir con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento y las bases. Esos son los el fundamento legal y los motivos por los cuales se desecharon las propuestas o en su caso se aprobaron, cuyos resultados ya dimos lectura a un inicio dentro del mismo acto. Acto seguido se lleva a cabo la apertura de los sobres que contienen las proposiciones económicas de las empresas cuyas propuestas técnicas fueron solvente de acuerdo con los resultados de evaluación, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme lo establecido en la convocatoria, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Previo a la apertura de los sobres, los sobres de las propuestas económicas se encuentran aquí en la mesa. Quienes les pediría de favor, si alguien gusta verificarlas, los sobres se encuentran de manera íntegra, tal y como se dejaron en el acto de apertura de las mismas, de presentación y apertura de las propuestas técnicas. ¿Lo vas a nombrar a alguien? Sí, ahorita lo primero que verifiquen. Dulce. Ten que una botellita de agua, pero al tiempo, por favor. O un vaso de agua. Extiendes esas propuestas también, por favor. Con las firmas hacia arriba, por favor. Una vez verificado que los sobres se encuentran de manera íntegra tal y como se recibieron el día de la apertura, voy a pedirles que entre ustedes elijan a una persona quien en conjunto con su servidor y demás participantes estaríamos firmando la documentación correspondiente. ¿Quién dice yo? ¿Algún voluntario? Y si los demás lo aprueban, por supuesto, ¿de qué empresa es usted? Perdón. Serviré. De Serviré. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Que sea él el que rubrique. Vamos a separar las propuestas que no fueron aprobadas, por favor, y no solamente dejamos la propuesta de Consorcio Serviré, Consorcio La Peninsular, Construcciones Rubao y Promotora y Desarrolladora Mexicana. La primera es Serviré. ¿Dónde está? En ese mismo orden, por favor, las colocan. ¿Cuál es la otra? La que le sigue es La Peninsular. Rubau. Promotora y Desarrolladora Mexicana. Las demás, por favor, las separamos. Cuidado. Adelante, por favor, iniciamos con la apertura de los sobres. Iniciamos con la apertura del sobre de Serviré SADCB, Grupo Fervic SADCB, Construobras de la Garza SADCB, Construcciones y Carreteras SADCB y Constructora Tego SADCB. Iniciamos con la revisión de la documentación económica. Carta de oferta económica. Integrada. ¿La separamos? Sí, por favor. Catálogo de precios unitarios mensuales.
presupuesto por segmento y año valorizado a pesos constantes. Integrado. Programa calendarizado de precios unitarios mensuales para 2017-2027. Integrado. Programa calendarizado de rehabilitación y conservación 2017-2027 a costo directo. Integrado. Listado de insumos. Integrado. Análisis del factor de salario real. Integrado. Análisis de costos horarios. Integrado. Análisis de costos indirectos. Integrado. Análisis del costo por financiamiento. Integrado. Análisis del factor de utilidad. Integrado. Y el modelo financiero. Integrado. La propuesta se recibe de manera completa, por lo consiguiente se acepta para su análisis detallado. Continuamos con la apertura del... Gracias. Continuamos con la apertura... Del sobre del consorcio La Peninsular Compañía Constructora SADCB, Operadora y Administración Técnica SADCB y Constructora y Pavimentadora Vice SADCB. Iniciamos con la revisión. Carta oferta económica. Integrada. Catálogo de precios unitarios mensuales y presupuesto por segmento y año valorizado a pesos constantes. Integrada. Programa calendarizado de precios unitarios mensuales para 2017-2027. Programa calendarizado de rehabilitación y conservación 2017-2027 a costo directo. Integrado. Listado de insumos. Integrado. Análisis del factor del salario real. Integrado. Análisis de costos horarios. Integrado. Análisis de costos indirectos. Integrado. Análisis de costo por financiamiento. Integrado. Análisis del factor de utilidad. Integrado. Modelo financiero. Integrado. Continuamos con la propuesta de Consorcio Construcciones Rubau SADCB, Grupo Barcus SADCB, Supra Construcciones SADCB y Edificaciones El Salto SADCB. Iniciamos con la revisión, carta de oferta económica. Integrado.
catálogo de precios unitarios mensuales, presupuesto por segmento y año valorizado a precios constantes. Integrado. Programa calendarizado de precios unitarios mensuales para 2017-2027. Integrado. Programa calendarizado de rehabilitación y conservación 2017-2027 a costo directo. Integrado. Listado de insumos. Integrado. Análisis del factor de salario real. Integrado. Análisis de costos horarios. Integrado. Análisis de costos indirectos. Integrado. Análisis de costo por financiamiento. Integrado. Análisis del factor de utilidad. Integrado. Modelo financiero. Integrado. La documentación se encuentra de forma íntegra tal y como fue solicitado en las bases del concurso y por lo consiguiente se acepta para su análisis detallado. Continuamos con la revisión de la propuesta del Consorcio Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura SADCB, Promotora y Desarrolladora Mexicana SADCB, Desarrollo de Terracerías SADCB y API Movilidad SADCB. Iniciamos con la revisión, carta oferta económica. Integrada. Catálogo de precios unitarios mensuales, presupuesto por segmento y año valorizado a precios constantes. Integrado. Programa calendarizado de precios unitarios mensuales para 2017-2027. Integrado. Programa calendarizado de rehabilitación y conservación 2017-2027 a costo directo. Integrado. Listado de insumos. Análisis del factor de salario real. Integrado. Análisis de costos horarios. Integrado. Análisis de costos indirectos. Integrado. Análisis de costos por financiamiento. Integrado. Análisis del factor de utilidad. Integrado. Modelo financiero. Integrado. La documentación se encuentra de manera completa, por lo consiguiente se acepta para su análisis detallado.
Como resultado de esta apertura, la propuesta de Consorcio Servire SADCB, Grupo Fervic SADCB, Construobras de la Garza SADCB, Construcciones y Carreteras SADCB y Constructora Teco SADCB se acepta para su análisis detallado con un monto total de su oferta por 4,991,383,039.51 pesos, sin incluir el impuesto al valor agregado. La propuesta de Consorcio La Peninsular Compañía Constructora SADCB, Operadora y Administración Técnica SADCB y Constructora y Pavimentadora Vice SADCB se acepta con un monto de 5,074,681,770 pesos con 11 centavos, sin incluir el IVA. Consorcio Constructora Construcciones Rubau S.A., Grupo Barcus S.A.D.C.B., Supra Construcciones S.A.D.C.B. y Edificaciones El Salto S.A.D.C.B. presentan una oferta por 5,169,021,361 pesos con 90 centavos, sin incluir el IVA. Y la propuesta de Consorcio Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura SADCB, Promotora y Desarrolladora Mexicana SADCB, Desarrollo de Terracerías SADCB y API Movilidad S.A. presentan una oferta por 4,394,852,143 pesos con 42 centavos, sin incluir el IVA. Esos son los montos ofertados. Voy a pedirle de favor que la persona que eligieron para fines de... ¿Podría repetir el primero? Sí. El de Serviré, que es el de Consorcio Serviré SADCB, Grupo Fervic SADCB, Construobras de la Garza SADCB, Construcciones Carreteras SADCB y Constructora Tego SADCB. El monto que oferta es por 4,991,383,039 pesos, 51 centavos. Gracias. Voy a pedirle de favor que la persona que eligieron para fin de rubricar la carta oferta pase por favor aquí adelante. Le pido de favor si puede pasar aquí adelante para firmar.
El fallo es para el 19. El fallo es para el 19. Sí. El domingo. No, güey. Eso sería todo, gracias. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que esta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.6.2 de las bases generales de concurso internacional, fracción 10, los concursantes que asisten a este acto eligieron al C. David Rodríguez Lorenzo, representante de Consorcio Serviré SADCB, Grupo Fervic SADCB, Construobras de la Garza SADCB, Construcciones y Carreteras SADCB y Constructora Tego SADCB, para que de forma conjunta con su servidor ingeniero Constantino Cabrera Cantero, en calidad de subdirector de Contrataciones y Programas Emergentes de la Dirección General de Conservación de Carreteras, testigo social el ingeniero Humberto Santillana Díaz, con la intervención del licenciado Jaime Salvador García González, corredor público número 61 de la Ciudad de México, se rubricó la carta oferta económica OE011 y el catálogo de precios unitarios OE02A. Lugar, fecha y hora en la que se dará a conocer el fallo de la licitación. A efectos de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condición de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 10 horas del día 19 de julio de 2017 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubrica y se firma la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose copia de la misma e indicándoseles que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Compranet, cerrándose la presente a las 11:30 horas del día de su inicio. Firman quienes están presentes. Voy a pedirles de favor que se proceda con la firma. ¿De la página web de la Secretaría? No. ¿Página? Pues no, paras. Ahorita. Nada más agrégale, por favor, lo de la página de la Secretaría. Thank you.
¿Falta quién, perdón? Sí, pásame, para que de una vez las firme. Por favor, gracias. Me regalan una firma, por favor. Ahorita la completo las demás. Ah, esto va a cambiar la última hoja, sí está. Sí, perdón. Gracias. Por favor. Ya la firmé, después paso por la copia. Ah, sí, sí, sí. Si usted o quiere que se la mande, la escaneo, se la mande. ¿O quiere usted? Sí, no, si me manda escaneada, pues se lo agradecería. Ok, Sí, claro, sí, claro. Con un poquito de prisa. No, no se preocupe. Y le vengo a ver el lunes para ver cuándo nos reunimos para ver las técnicas. Ok, de acuerdo. Y le voy a traer ya mi estimación para que me dé. Si está bien o cualquier cosa. Voy a pedirles por favor que pasen a firmar el acta. Como usted le indica. A ver, en el siguiente orden, Consorcio GCP, SAPI. Por favor. ¿Tu lista de asistencia? ¿Tu lista de asistencia? Es el más. Todo el campo que me le envíe. Es con permiso, ingeniero. Adelante, que sería. No tengo, es lista de asistencia, ¿verdad? No, sí. No tengo que firmar. No, 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 esto no. Omega Construcciones. Constructora Macro SADCB.
serviré SADCB. Consorcio Urales. Coconal Sapi. La Peninsular Compañía Constructora. Construcciones Rubau. Promotora y desarrolladora mexicana. Para el caso de consorcio GCP, ¿quién es? Perdón. Le faltó firmar en el recuadro de firma, por favor. Okay. En el caso de Serviré, si ratificamos nada más si está firmado, por favor, en el recuadro de firmas. Gracias, muy amable. Construcciones Rubau, también le pido de favor que firme en el recuadro de firmas. En el segundo recuadro, por favor. Ajá, enfrente es donde va la firma, la columna de firmas. Gracias. Eso es todo. En un momento les entregan la copia. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos vemos el día del fallo.